Buenos días. ¿Me escuchan? Margarita, ¿me escuchan? Días, ¿me escuchan? Sí, doctor, ¿Se ve lo la diapositiva? escuchamos. Sí, ya se está proyectando. Ok. Bien, entonces, un segundito, disculpe. Disculpen el impasse. Entonces, comenzamos. Buenos días. Hoy vamos a tratar sobre la semiología del hígado y las vías biliares, ¿no? Simplemente como recuerdo anatómico, ustedes saben pues, que el hígado es uno de los órganos más grandes de la economía, ¿no? Pesa alrededor de 1.200 gramos, inclusive muchas veces un poco más. Está ubicado en el hipocondrio derecho y es uno de los órganos más versátiles, puesto que tiene alrededor de 500 funciones. De tal manera que es un órgano muy, muy importante, es un órgano único, ¿no? Básicamente la sintomatología que ustedes encuentren en un paciente que les debe hacer sospechar que hay un problema hepático de fondo es la ictericia y eventualmente las coagulopatías, ¿no? Entonces, esos son aspectos que de entrada ustedes tienen que reparar y pensar en que hay una posibilidad de afección hepática, ¿no? Entonces, como repito, la función hepática es múltiple. Está totalmente vinculado con el metabolismo de una serie de nutrientes, ¿no? Entre ellos carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Igualmente, se encarga en la detoxificación de determinadas sustancias, como son fármacos, como son algunas toxinas, inclusive hormonas, ¿no? Y por otro lado, ejercen una función inmunitaria a través de las células de Kupffer, ¿no? Que actúan como un filtro frente a la noxa que constituye la agresión por una serie de patógenos. Y por otro lado, actúa como un reservorio de sangre, esto es la función vascular, y además está encargada de la formación y secreción de bilis, ¿no? De tal manera que esto es un resumen de todas las funciones del hígado, a grosso modo, ¿no? Desde el punto de vista vascular, se encarga de almacenar sangre, es capaz de almacenar alrededor del 10% el volumen total de sangre, ¿no? De tal manera que si se produce una ruptura hepática, se va a producir una hemorragia importante que puede llevar al shock. Entonces, en traumatismos abdominales cerrados, en accidentes de tránsito, por ejemplo, puede producirse esta eventualidad, ¿no? De tal manera de que hay que actuar rápidamente porque el paciente se puede perder en caso de una ruptura hepática. O, por ejemplo, casos como, por ejemplo, gente que tiene fasciolasis, ¿no? La fasciola en su fase crónica se va a la vía biliar, eventualmente destruye el hígado, puede producir hematomas hepáticos subcapsulares, ¿no? Por poner un par de ejemplos, ¿no? De ahí que la función vascular tiene que ser tomada en cuenta como tal. Muchas veces perdemos de vista y más atribuimos a la evaluación laboratorial, pero también estos traumatismos pueden producir este problema, ¿no? Igualmente, la función inmunitaria tiene que ver con las células de Kupffer, que son en buena cuenta macrófagos. Estos actúan como fagocitos y se encargan pues, de las toxinas, de los microorganismos, sobre todo que eventualmente provienen del intestino, ¿no? Entonces, también ejerce una acción hemocaterética. Si bien es cierto, el bazo es el órgano por predilección de encargarse de la hemocateresis, pero también el hígado puede cumplir la misma función en menor cuantía con respecto a los glóbulos rojos blancos y blancos envejecidos, ¿no?
Desde el punto de vista metabólico, como hemos señalado, tiene que ver con el metabolismo de casi todos los nutrientes, ¿no? A nivel de carbohidratos, mediante los procesos de gluconeogénesis o gluconeogénesis, va a tender a la formación reporte de glucógeno, de glucosa, finalmente, ¿no? En cuanto al metabolismo de los lípidos, tiene que ver con la oxidación de ácidos grasos, con la formación de fosfolípidos, de colesterol, y eventualmente también en la conversión de carbohidratos y proteínas en grasa, ¿no? Como digo, es un órgano muy versátil que puede hacer una serie de cambios de una a otra sustancia nutritiva. Desde el punto de vista del metabolismo de las proteínas, esta es una de las funciones más importantes, puesto que se encarga en la producción del 90% de las proteínas plasmáticas, verbigrasa albúmina. Entonces, cuando un paciente tiene una hepatopatía crónica y la albúmina está muy venida menos, pues el paciente va a hacer un cuadro de edema con una tendencia a generalizarse, ¿no? Igualmente tiene que ver con la desaminación de aminoácidos, entre otras cosas, formación de urea para suprimir el amoníaco de los líquidos corporales, y esto también está en relación estricta con encefalopatía, ¿no? Cuando el paciente incrementa sus niveles de amoníaco, pues indudablemente entra un cuadro de encefalopatía hepática, ¿no? Cuyo grado extremo es el coma hepático. Entonces, interviene la síntesis de proteínas plasmáticas, las proteínas de fase aguda, la albúmina, la ferritina, por ejemplo, interviene en la formación de factores de la coagulación, aquellos que son dependientes de la vitamina K, y actúa también como fijador de esteroides y de otras hormonas, de tal manera que esta es una función sumamente importante. Tiene que ver también con el almacenamiento de vitaminas tanto liposolubles como el manejo de las hidrosolubles, ¿no? Maneja también algunos minerales como el hierro y el cobre. Entonces, cuando se afecta la función hepática, habrán enfermedades relacionadas a estas entidades, como la hemosiderosis, la degeneración hepatolenticular, también conocida como enfermedad de Wilson, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo del cobre. Entonces, es un órgano muy, muy importante. Y un aspecto a resaltar sería la ferritina, ¿no? Cuando la ferritina está elevada, es un marcador para varias enfermedades, ¿no? Actualmente, con esto de la pandemia del coronavirus, la ferritina es un marcador importante de afección sistémica, ¿no? Y de mal pronóstico. Cuando está encima de 1000, realmente el pronóstico es ominoso, y usualmente los pacientes con COVID que presentan ferritina alta fallecen, ¿no? Uno de los órganos encargados de producir ferritina es a este nivel. En enfermedad de Still del adulto también es un denotador de actividad. En la reumatología ustedes van a aprender que las enfermedades por temporada se activan y por temporada se apagan. Y es importante saber eso, porque cuando hay activación uno tiene que ser más enérgico en el tratamiento. Y un denotador de actividad de enfermedad de Still es justamente ferritina. Títulos altos hablan de una enfermedad de Still que no es fácil diagnosticar porque es un síntoma disperso, ¿no? Cursa con enrojecimiento orofaríngeo, adenomegalias, alteración de las pruebas de función hepática, justamente con un patrón que sugiere un estado de mononucleosis, y con ferritinas altas, ¿no? Y básicamente fiebre, es una causa, fiebre de origen desconocido. El paciente tiene fiebre por semanas y muchas veces no se llega a establecer la causa, y finalmente lo que tiene es una enfermedad de Still. También tiene que ver el hígado con las reacciones de desintoxicación, ¿no? Eliminando sustancias tóxicas, fármacos, hormonas, sobre todo aquellas hormonas con componente esteroideo, ¿no? Y esto lo hace a través de varias vías, pero principalmente a través del citocromo P450. Entonces, este es un proceso que amerita una visión muy cercana. En la vida real, cuando ustedes manejan un paciente con un fármaco que tiene metabolismo hepático por esta vía, tienen que tener en cuenta que el paciente debe advertir a su médico o a otros médicos que lo van a ver posteriormente, en que avise, ¿no?, que está tomando tal o cual fármaco. Por ejemplo, un paciente puede tener dislipidemia y está tomando atorvastatina. Las estatinas tienen metabolismo hepático a través de este citocromo P450. Si además la persona, por ejemplo, desea tomar un anovulatorio porque no quiere salir embarazada y se toma por su cuenta un preparado que contenga alto contenido de estrógenos, pues entre los dos van a elevar transaminasas, ¿no? Y entonces esa consideración debe ser tomada en cuenta. Y más aún hay gente que a veces toma tres fármacos que tienen metabolismo hepático. Indudablemente eso va a producir una hepatitis por medicamento. Entonces, ciertamente se puede utilizar el producto combinado
pero con un monitoreo estricto de transaminasas. Cuando estas se van elevando en el tiempo, si superan las 5 veces el valor basal, pues ya es momento de suspender una de ellas, ¿no? Cuando son estrictamente necesarias, se puede usar ambas. Por ejemplo, hay gente que tiene onicomicosis y para el verano quiere tener sus uñas limpias, libres de hongos, y eso se toma en promedio 6 o 8 meses. Y además está tomando, por decir, genfibrosilo para una hipertriglicilidemia. Entonces se puede dar ambos con monitoreo estricto de transaminasas. En el momento que comienzan a subir las transaminasas y alcanzan un valor que está más allá de 200, por ejemplo, en el caso de las mujeres el valor normal es hasta 35 y en varones hasta 50, pero cuando ya supera el valor de 200 definitivamente está ocasionando una hepatitis por medicamentos, hay que suspender una de estas. Entonces, atención a esto, fármacos que tienen metabolismo hepático deben ser comunicados. Por otro lado, tiene que ver con la formación y la secreción de bilis. La bilis, como saben, es un líquido amarillo oscuro o verdoso, tiene una serie de pigmentos biliares y en promedio el hígado segrega alrededor de medio litro diario, ¿no? Y la composición química va a variar cuando está a nivel del hígado o cuando ya se almacena en la vesícula, que es un órgano encargado de concentrar la bilis, ¿no? Por ejemplo, el componente agua, cuando la bilis recién se ha formado, alcanza un 97% y cuando ya está en vesícula alcanza un 80-90%. Y así por el estilo, hay variabilidad de las sales biliares, el colesterol cuando recién están formadas y cuando alcanzan la vesícula, ¿no? Entre las funciones de la bilis, se tiene que actúa como un emulsificante de las grasas, puesto que permiten que se fraccionen las grasas para que puedan ser partidas en porciones más pequeñas que se llaman micelios y estos serán absorbidos, ¿no? Además, también constituye una vía de excreción tanto para el colesterol como para la bilirrubina, amortigua la acidez del quimo, que es el alimento que está procediendo del duodeno, y entre otras cosas también tiene que ver con una permisibilidad para el transporte de la inmunoglobulina A, que como ustedes saben interviene en patologías a nivel de la mucosa intestinal. La vesícula biliar tiene entre sus funciones más importantes concentrar la bilis, ¿no? Es una bilis mucho más compacta, es una bilis que tiene la posibilidad de digerir grasas y por lo tanto una vez que se ha producido, cuando el colédoco está con el esfínter de Oddi cerrado, regresa hacia la vesícula y se concentra, ¿no? Pero muchas veces esa concentración termina en barro biliar y esa es la génesis por la cual se forman cálculos, ¿no? Entonces este barro biliar depende en general, así en forma muy grosera, de tres situaciones, ¿no? Uno es la multiparidad. Personas que han tenido más de 5 embarazos, el hecho de que el bebé ocupe espacio en el abdomen genera una éstasis de la circulación de la bilis. Por lo tanto, es una bilis que está más tiempo en las vías biliares y tiende a formarse barro biliar a partir del cual se forman cálculos. Entonces, ustedes pueden apostar inclusive que si una persona ha tenido más de 5 embarazos, con toda seguridad tiene cálculos en la vesícula. Esa es una causa. Otra causa es triglicéridos altos. Gente que tiene encima de 300, 400 de triglicéridos en sangre, a partir de esto, sobre una matriz proteica, por aposición se van pegando cristales de triglicéridos y eso finalmente forma el cálculo. Y la tercera condición es la bilis litogénica, ¿no? Eso tiene un componente hereditario. Papá, mamá, alguien tuvo cálculos porque tienen una bilis con ese componente de barro biliar y forman cálculos. Entonces, si papá tuvo cálculos, mamá tuvo cálculos, probablemente los hijos también van a tener cálculos. Entonces, eso no hay que desestimar cuando evaluemos gente que tiene cálculos. ¿Por qué? Porque podemos operar la vesícula, por ejemplo, retirar la vesícula y después de 2-3 años nuevamente viene por cálculos. ¿Qué pasó? Que o no se percataron que en colédoco también habían cálculos y no operaron eso y solamente fue la vesícula, o que después de la operación no recibió tratamiento para hipertriglicidemia en caso que esta sea la causa, ¿no? Si no lo toma, pues indudablemente va a volver a formar cálculos. De esta manera que hay que tener cuidado en eso, y buscar la causa de los cálculos en vesícula, ¿no? Entonces, resumida cuenta, este es el cuadrito que nos presenta una mirada general de las diversas funciones hepáticas, ¿no? Forma y secreta bilis, constituye un almacén importante en el metabolismo de nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿sí? Las vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles, inactiva, detoxifica diversas sustancias, hormonas, tóxicos, ¿no? Tiene que ver con la síntesis de proteínas plasmáticas, entre ellas la albúmina, factores de la coagulación, y estos son los dos aspectos más importantes que reflejan clínicamente que un paciente tiene una hepatopatía, sea aguda o crónica. En primer término se altera los factores de coagulación y posteriormente la albúmina, ¿no? Y también tiene una función protectora desde el punto de vista inmunitario. Entonces, cuando uno evalúa la función hepática, cuando pide perfil hepático, esto implica hablar de 5
5 exámenes, ya no pidan por separado. Siempre que pidan un perfil hepático debe incluir transaminasas en primer término, en segundo lugar fosfatasa alcalina, y dentro de las transaminasas ustedes saben pues, que existe la oxalacética y la pirúvica, ¿no? La oxalacética también se conoce como aspartato aminotransferasa y la pirúvica como alanino aminotransferasa. Entonces, como resultado del perfil hepático que ustedes han solicitado, tienen que interpretar tres patrones. Esto es sumamente importante porque es el hilo de la madeja, es la pista de diagnóstico que los va a conducir a plantear un determinado diagnóstico. Así, por ejemplo, si ustedes encuentran un paciente con transaminasas extremadamente altas, y se habla de altas cuando se han elevado más allá de 10 veces el valor basal, esto es que ustedes encuentran transaminasas más de 500, me refiero a transaminasas en sangre, pues están en todo el derecho de plantear una afección de carácter hepatocelular, ¿no? Entonces eso se llama patrón hepatocelular, en la cual hay destrucción de los hepatocitos, y en ese contexto se elevan pues, las transaminasas notablemente. ¿Qué enfermedades la producen? Bueno, las hepatitis virales, ¿no? Cualquiera de ellas, desde la A hasta la E que podemos diagnosticar acá en Perú. También la leptospirosis, la fiebre amarilla, la fiebre equina venezolana, eventualmente también procesos isquémicos, ¿no? También en gente que está expuesta a tóxicos, ¿no? Por ejemplo, alguien que haya ingerido tetracloruro de carbono, por ejemplo, produce una hepatitis tóxica, o gente que hace una hepatitis por isoniazida, por ejemplo, ¿no? Han habido una serie de accidentes en Huacho a unos 15, 20 años, prescribieron isoniazida a unos bebés, pero se excedieron en la dosis. Recuerden que la dosis de isoniazida es 5 miligramos por kilo por día, y cuando se supera ese valor, realmente a través del citocromo P450, que es la vía que metaboliza la isoniazida, no se pudo completar ese metabolismo y el niño falleció, ¿no? ¿Por qué? Porque es una hepatitis medicamentosa. Entonces son hepatitis tóxicas, las hepatitis virales, las hepatitis químicas, ¿no? Cuando hay hipoperfusión se produce una vasoconstricción a nivel esplácnico y eso genera una isquemia a diversos niveles, ¿no? Renal, hepático, sobre todo cuando el paciente de fondo, por ejemplo, tiene una anemia, encima se produce un shock séptico, por ejemplo, entonces el paciente puede tener una hepatitis isquémica, ¿no? Entonces, el patrón de una hepatitis o de una isquemia o de una toxicidad hepática, pues se caracteriza porque tiene transaminasas extremadamente altas. Entonces, más de 500, piensen en eso, ¿no? Generalmente las hepatitis sube 1000, 2000, 3000 de transaminasas, ¿no? Entonces, es importante interpretar eso. La bilirrubina es el otro componente del perfil hepático. Ustedes tienen que pedir bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no? Entonces las bilirrubinas van a verse incrementadas en su fracción indirecta cuando el paciente está acusando un proceso de hemólisis, por ejemplo malaria, por ejemplo bartonerosis, o una anemia hemolítica autoinmune, por poner un ejemplo, ¿no? O hay alteraciones genéticas en la conjugación, entonces acá aumentan las bilirrubinas indirectas. Y aumentarán las bilirrubinas directas cuando existe una ictericia obstructiva, por ejemplo, gente con cálculos, gente con una deficiencia genética en la excreción de la bilis, ¿no? Bien. La fosfatasa alcalina es otro marcador importante de disfunción hepática. Entonces, la fosfatasa alcalina puede elevarse por diversos motivos. Se produce en varios órganos, corazón, riñón, pulmones, hueso, hígado, entre otras, ¿no? Entonces, cuando se eleva la fosfatasa alcalina, para estar seguros de que esa fosfatasa proviene de una afección hepática, ustedes tienen que pedir una prueba adicional que se llama gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Por qué? Porque alguien puede haber elevado sus fosfatasas alcalinas, digamos, 800, 900, ¿no? Los valores están alrededor de 100, 140. Entonces, si una persona presenta fosfatasa alrededor de 800, por ejemplo, ustedes pueden plantear que esto viene del hígado, pero alguien puede cuestionar y puede decir, bueno, también el mieloma se eleva la fosfatasa alcalina, en los otros sarcomas se eleva la fosfatasa alcalina. Entonces, para zanjar esa discusión, pidan una gamma-glutamil. Si la gamma-glutamil está alta y la fosfatasa está alta, definitivamente esa fosfatasa viene a expensas de daño hepático y no es por un problema óseo. La otra utilidad de la gamma-glutamil es que permite poner en evidencia gente que niega su antecedente alcohólico. Hay muchas personas que dicen, no, yo no soy alcohólico.
No, pero cuando le preguntan cuántas veces al año toma, en Navidad, toma en Año Nuevo, toma en su cumpleaños, toma en fiestas patrias, en el aniversario de su colegio, en el aniversario de su pueblo. Entonces ya cuando reúne más de 5 o 6 oportunidades en la cual llega hasta la embriaguez, pues estamos hablando de un alcoholismo crónico, ¿no? Y sin contar los fines de semana o quincenales o mensuales, entonces realmente es un paciente que está negando ese antecedente. Ustedes pidan gamma glutamil y si es la única que está elevada, pues pueden tener en cuenta que ese paciente es un alcohólico crónico que no quiere confesar su adicción. Entonces, acá vamos a encontrar un segundo patrón. Ya hemos hablado del patrón hepatocelular, en la cual hay destrucción del hepatocito, en la cual se elevan fundamentalmente unas 10 veces las transaminasas. Un segundo patrón es el que corresponde al patrón colestásico. ¿Qué significa colestasis? Que hay una alteración en el flujo biliar. ¿Y cómo lo interpreto eso? Cuando hay lo que se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. ¿En qué consiste? En que las transaminasas se elevan unas 2 a 3 veces, digamos, está en 90, las transaminasas 80, 100, y la fosfatasa alcalina está en 1000, 1200. Entonces, una se ha elevado 2 a 3 veces y la otra unas 10 veces, ¿no? A eso se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas, que sugiere una colestasis. Entonces, esa colestasis es una alteración en la circulación de la bilis, que puede ser intra o extrahepática. Entonces, para saber eso, pedimos una ecografía. Si hay dilatación de vías biliares intrahepáticas con estenosis, pues eso corresponde a un problema intrahepático. Puede ser que tenga una fasciola hepática en el hígado, puede ser que tenga quistes en el hígado, quistes hiatídicos, por ejemplo, abscesos piógenos, etc. Entonces, eso produce una colestasis intrahepática demostrada por ecografía. Pero si el hígado está normal y más bien la vía biliar, vale decir, el colédoco mide 12, 15 milímetros, lo normal es hasta 10, pues ustedes dirán esto es una colestasis extrahepática, ¿no? ¿Qué se hace en el primer caso? Biopsia hepática, o se amplía el estudio por imágenes. En el segundo caso hay que hacer una CEPRE, ¿no? CEPRE significa colangio-pancreato retrógrada endoscópica. Se retira el cálculo, se retira una fasciola que puede estar migrando por el colédoco y entonces se corrige esa obstrucción al flujo biliar de carácter extrahepático. Entonces, atención a ese segundo patrón. Es sumamente frecuente, hay una lista enorme de enfermedades que van a producir disociación fosfatasa alcalina transaminasa. Menciono cuatro nada más para que tengan así en la mente. Uno es la cirrosis biliar primaria, es una enfermedad autoinmune del hígado en la cual hay anticuerpos como los anticuerpos antimitocondriales y en gente joven. A propósito de la paciente ginecóloga que les comenté ayer que falleció en una clínica por un sangrado digestivo importante, ella tenía una cirrosis biliar primaria, ¿no? Y eso da un patrón colestásico. ¿Qué más? Los abscesos, ¿no? Los abscesos hepáticos pueden ser de carácter piógeno, amebianos o tuberculosos. La característica más importante es que da picos de fiebre, ¿no? 39, 40, ¿no? Ictericia. Y obviamente también va a cursar pues con una disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Segunda causa, ¿no? Tercera causa, hepatocarcinoma. Ejerce efecto de masa y altera el flujo biliar intrahepático. Cuarta causa, hepatitis granulomatosa, ¿no? Y hay un espectro enorme, ¿no? Enfermedades autoinmunes, infecciosas, neoplasias. Dentro de las autoinmunes, la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, la colangitis autoinmune, etc. Son causas de enfermedades autoinmunes del hígado que van a condicionar una colestasis, ¿no? Después están las infecciones. Casi todas las infecciones que afectan en forma sistémica comprometen el hígado. Estafilococo, estreptococo, tifoidea, brucelosis, tuberculosis, etc. También algunas parasitosis, la malaria, el esquistosoma mansoni, los hongos profundos, ¿no? Por ejemplo, blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, pueden dar hepatitis granulomatosa. ¿Qué más? Algunas enfermedades autoinmunes tipo granulomatosis de Wegener, por ejemplo, y las neoplasias, ¿no? Las neoplasias que afectan al hígado y dan una hepatitis granulomatosa son los linfomas, los mielomas y eventualmente las leucemias. Entonces, como pueden ver, el grupo de hepatitis granulomatosa es inmenso. Entonces, una ecografía les permite zanjar esto, ¿no? Indudablemente, cuando ya estamos frente a la posibilidad de una colestasis intrahepática, esto es debe ser abordado con una biopsia hepática, ¿no? En cambio, si el compromiso es extrahepático, de vías biliares extrahepáticas, allí lo que hay que hacer es una CEPRE. Entonces, la fosfatasa alcalina tiene esa virtud, ¿no? De que nos sirve como un marcador para ver si hay una lesión que está ocupando, que está haciendo efecto de masa en la vía biliar o en procesos tumorales propios del hígado, un hepatocarcinoma, una metástasis, por ejemplo. También colestasis extrahepática en cálculos en colédoco, cálculos en vesícula, va a dar un patrón
de esta naturaleza con gran elevación de fosfatasa alcalina, ¿no? Sin embargo, la fosfatasa alcalina está normal o ligeramente elevada en las hepatitis agudas. Acá lo que se eleva es principalmente las transaminasas, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay que pedir el tiempo de protrombina. Repito, las cinco pruebas son transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, proteínas totales y fraccionadas y tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina usualmente está alterado desde su inicio y eso amerita corregir, ¿no? Puede ser porque ya existe una hepatopatía crónica que no permite la síntesis de protrombina, o puede ser simplemente que el paciente ha estado usando antibióticos de amplio espectro. Cuando ocurre eso, se barre la flora que sintetiza vitamina K para el paciente y por consiguiente, como la protrombina es dependiente de vitamina K, no se va a proceder a su fabricación. Y entonces el paciente va a presentar una discrasia sanguínea. Esto es que comienza a sangrar las encías, tiene quimosis ante golpes pequeños, entre otras cosas. Entonces, cuando uno tiene esta eventualidad de que un paciente, entre sus hallazgos, tiene tiempo de protrombina prolongado, uno tiene que tratar de corregirlo. Eso se llama fenómeno de Kohler. El Kohler consiste en que si yo tengo TP prolongado, pues le doy vitamina K a ese paciente, ¿no? Le doy 10 miligramos diarios por 3 días y luego le pido un tiempo de protrombina de control. Si corrigió, era porque tenía deficiencia de vitamina K, probablemente cobertura antibiótica de amplio espectro que barrió la flora que sintetiza vitamina K y asunto solucionado. Pero si después de haberle administrado 30 miligramos de vitamina K, el tiempo de protrombina sigue prolongado, entonces ahí pensaré que es un paciente con hepatopatía crónica, verbigracia, cirrosis hepática. Entonces es importante tener ese fenómeno porque ya van a ver que es útil cuando hagamos interpretación de algunos exámenes, ¿no? Entonces, este es un cuadrito que resume aquellos pacientes que tienen componente hemolítico, componente hepatocelular o componente obstructivo, vale decir, colestasis. Antes que me olvide, acá falta un tercer patrón, que es el patrón de hepatitis reactiva. ¿En qué consiste? En que se elevan ligeramente transaminasa, ligeramente bilirrubina, ligeramente fosfatasa alcalina, nunca más allá de 2 a 3 veces el valor basal. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente eleva transaminasas, bilirrubinas, pero sí 2 a 3 veces discretamente, sospechen que es una hepatitis reactiva. ¿Y a qué se llama hepatitis reactiva? El paciente tiene una infección aguda en una parte en una otra parte de la economía y el hígado se compromete secundariamente. Por ejemplo, un paciente puede tener una neumonía basal y el hígado eleva transaminasas, bilirrubinas, pero así discretamente, 2 a 3 veces nada más. O tiene una infección urinaria, el hígado se compromete secundariamente. O tiene una apendicitis, es una epileflebitis, se eleva discretamente transaminasas, bilirrubinas, ¿no? Ahí se llama patrón hepatocelular. Entonces, repito, hay 3 patrones que interpretar. Un primer patrón es el patrón hepatocelular, transaminasas notablemente elevadas, más de 5 veces, 500, 1000, 2000, 3000. Segundo patrón, patrón colestásico, en la cual hay disociación fosfatasa alcalina transaminasas, elevación de fosfatasa alcalina 10 veces, elevación de transaminasas 2 a 3 veces, y eso requiere referenciarlo con una gamma glutamil que de hecho está alta, ¿no? Y el tercer patrón es hepatitis reactiva. Bien, entonces esos 3 patrones siempre vamos a tratar de interpretar cuando ustedes reciban el perfil hepático. Luego tenemos estas interpretaciones. Cuando un paciente tiene hemólisis, el color de la orina suele ser normal, no se expulsa bilirrubinas a través de la orina, el urobilinógeno está incrementado en orina y las heces son francamente hiperpigmentadas, ¿no? Sin llegar a ser melena, indudablemente. En cambio, cuando es un patrón hepatocelular, el paciente puede presentar una coluria, y también va a presentar hipocolia, ¿no? Entonces, esta coluria hipocolia les hace sospechar que hay un compromiso hepatocelular. En cambio, cuando es de carácter obstructivo, el paciente va a presentar coluria y puede presentar hipocolia o acolia, ¿no? En la forma hepática, eventualmente las heces pueden ser normales también, pero lo que va a hacer la diferencia es el urobilinógeno, ¿no? Que está disminuido en la obstructiva. Entonces, este es un cuadrito que ustedes tienen que revisarlo cuando tengan un paciente con ictericia, ¿no? Eso les va a ser de mucha ayuda para determinar dónde está el problema. Si es un patrón hemolítico, un compromiso patocelular, un compromiso colestásico obstructivo. Otra consideración que hay que tener en cuenta es la variabilidad de las transaminasas, ¿no? Entonces, la transaminasa que refleja literalmente con exactitud la función hepática es la transaminasa pirúvica, ¿no? No así la oxalacética. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad de valorar estas pruebas,
traten de hacer unos cálculos. Por ejemplo, si yo divido la oxalacética entre la pirúvica y sale menos de 2, eso es patrimonio casi exclusivo de todas las hepatopatías, excepto en alcoholismo crónico, ¿no? En gente que tiene alcoholismo por alcohol etílico, no se da esa proporción, ¿no? Acá la oxalacética es la que se eleva notablemente, ¿no? Otra consideración a tenerse en cuenta es, pues, lo que he dicho al principio, ¿no? Ahí, bueno, ¿por qué se produce eso en el alcohólico crónico? Porque la transaminasa pirúvica es básicamente dependiente de vitamina B6, ¿no? Entonces, la vitamina B6 en alcohólicos crónicos está deficiente, por eso es que se afecta principalmente la pirúvica. La otra consideración que hemos señalado para interpretar esta transaminasa es que el valor que se eleva más allá de 10 veces se da en tres situaciones, ¿no? En hepatitis viral, en isquemia y en toxicidad. Y por otro lado, conocer que la pirúvica, pues, tiene casi exclusividad funcional a nivel del hígado y el riñón. En cambio, la oxalacética se puede producir en corazón, en músculo inclusive, ¿no? Entonces, gente que tiene, por ejemplo, una miopatía tipo dermatomiositis, polimiositis, eleva transaminasa, proviene oxalacética. O gente que tiene infarto, ¿no? Antiguamente esto era un marcador para infarto. Les hablo de hace 20, 30 años atrás, cuando no disponíamos de troponina, de mioglobina para demostrar un infarto de miocardio. ¿Qué pedíamos? Pedíamos CPK, que en ese tiempo ya había, CPK-MB, que es la fracción, la isoenzima más específica, y después tenemos que contentarnos con LDH que se elevaba y con transaminasa oxalacética que se elevaba. Esto es parte de la historia de la medicina, ya no se pide eso, y de frente ustedes piden actualmente troponina y mioglobina, ¿no? En el contexto de un paciente que tiene dolor precordial con electrocardiograma, cuando encuentran supraniveles del ST o Q patológicas, pues esto refrenda que el paciente está haciendo un infarto, ¿no? Pero antiguamente pedíamos para infarto transaminasa, ahora ya no se pide. Muy bien, entonces estos son algunos conceptos que hay que tener claro. Igualmente, cuando tenemos una colestasis intrahepática y extrahepática, tenemos que fijarnos en qué tan elevadas están las transaminasas, ¿no? En las intrahepáticas están marcadamente elevadas comparadas con las extrahepáticas, pero teniendo en cuenta que la fosfatasalgrina es el que manda, ¿no? La fosfatasalgrina se eleva 10 veces en ambos casos y las transaminasas se elevan, pero entre ellas la que más se eleva es la, en el caso de las extrahepáticas, ¿no? En las intrahepáticas se elevan, pero discretamente, perdón, se eleva mucho en las intrahepáticas y en las extrahepáticas en menor cuantía. Adicionalmente, el colesterol en las intrahepáticas está disminuido y en las extrahepáticas está elevado, ¿no? Otra consideración es la estatorrea, ¿no? Gente que tiene un alto contenido de grasas en las heces, ¿no? Esto es frecuente en las extrahepáticas, en cambio en las intrahepáticas no. Y el test de Kohler que les acabo de explicar hace un momentito, ¿no? TP prolongado, le doy vitamina K, si corrige, eso habla de un problema extrahepático, ¿no? Y si no corrige es intrahepático, ¿no? O sea, el daño del hepatocito. ¿Por qué? Porque el hígado ya se afectó. Muy bien, hasta acá la parte fisiológica. Ahora rápidamente revisemos lo que realmente es el foco de la clase, ¿no? Entonces, los síntomas que me traducen hepatopatía es, uno, dolor. Entonces, ustedes dirán, ¿el hígado duele? No, no duele. ¿Por qué? Porque no tiene inervación, ¿no? Entonces, lo que duele es la distensión de la cápsula de Grissom, que es la que contiene al hígado. Entonces, cuando el hígado aumenta de tamaño, puede haber dolor en el hipocondrio derecho. Pero per se es que alguien les diga que les duele, que le duele el hígado, y ustedes lo valoran a través del examen físico de la ecografía, encuentran un hígado normal en longitud, pues no le crea mucho al paciente, ¿no? Es probablemente una sensación subjetiva o tiene como causante otra patología que no es propiamente hepática. Entonces, el dolor hay que valorar en su real contexto. El prurito sí, eso va a depender del depósito de sales biliares principalmente, ¿no? La ictericia ni qué decir. La dispepsia, cuando hay una disquinesia vesicular, una vesícula perezosa, no segrega adecuada cantidad de bilis. Normalmente, cuando uno ingiere grasas, se produce colecistocinina. Esto hace que la vesícula se contraiga, expulsa la bilis concentrada que debe ingresar al intestino para digerir la grasa. Eso no ocurre en gente que tiene vesícula perezosa.
se contrae muy lentamente o simplemente no se contrae la vesícula, por lo tanto no hay bilis que llega al intestino y por lo tanto esa grasa se oxida y el paciente acusa un cuadro de dispepsia, ¿no? Se llena de gases, eructos, etc. También suelen cursar con anorexia y hiporexia. En procesos ya más avanzados hay ascitis, producto de una falta de albúmina, ¿no? Y cuando el tiempo protrombina está prolongado, pues el paciente va a cursar de hemorragias, ¿no? Y finalmente el edema es otra condición que se asocia a un pobre tenor de albúmina. Entonces, ¿cuándo debemos plantear este problema de hepatopatía crónica? Cuando existen algunos de estos síntomas y ya en el examen físico en forma dirigida tenemos que buscar esto que se llaman estigmas hepáticos. Entonces, historia clínica, ustedes plantearán paciente de tanta edad, viene refiriendo dolor en hipocondrio derecho, hiporexia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el examen físico, hoy mismo también en la ampliación de la revisión anamnésica, negarán algunos de estos antecedentes, ¿no? Pero básicamente nuestro objetivo, nuestro foco es ver que no presenten estos estigmas hepáticos. Entonces, aparentemente algunos pueden constituir estigmas hepáticos, pero no necesariamente. Ejemplo, la ictericia. Si alguien me dice que este paciente tiene ictericia porque tiene un problema hepático, le asiste la razón parcialmente. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener ictericia sin afección hepática. ¿Quiénes? Por ejemplo, los que hacen hemólisis. Gente que tiene malaria lo van a ver ictérico y no tiene nada que ver su problema hepático. Es básicamente por destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Que libera hemoglobina. Entonces, la ictericia no es un estigma hepático, pero sí los que están en esta lista, ¿no? Entonces, vamos a ver gráficamente en qué consisten las palmas hepáticas, la ginecomastia, la distribución del vello pubiano, la atrofia testicular, la contractura de Peutré. Muchos de estos obedecen a una falta del metabolismo de los estrógenos. Recuerden que todos producimos estrógenos, tanto hombres como mujeres. Indudablemente, las mujeres producen más estrógenos que el varón. Cuando la función hepática se anula o está muy venida menos, predominan los estrógenos y aparecen estas características que ya vamos a señalar. Igual las arañas rubí, las nevis rubí, las arañas vasculares, la circulación colateral y la hipertrofia de parotis. Entonces, todos estos son estigmas hepáticos. Pasemos a ver cada uno de ellos. La circulación colateral. Este es un paciente con una ascitis marcada y noten la distribución en cabeza de medusa, ¿no? Entonces, a partir de la cicatriz umbilical se dirigen en distintas direcciones estas venitas que tienen como nombre circulación colateral, ¿no? Esto es característico. También existe el otro patrón, que es a través de las caras laterales de los miembros. Es también circulación colateral. Acá básicamente es obstrucción de la vena cava inferior. O esta que ya es bastante grosera, ¿no? Noten acá la distribución radial a partir del ombligo, en cabeza de medusa o en el caso de las partes laterales cuando hay obstrucción de la cava inferior, ¿no? Pues todo esto habla de estigmas hepáticos en su versión circulación colateral. ¿Qué son telangiectasias? Son estas lesiones vasculares, sobre todo estas de acá, ¿no? Que son como capilares dilatados. Y que cuando tienen un punto central y uno presiona esta parte, todo queda exangüe, desaparece. Presionas 15, 20 segundos y desaparece esta lesión. Retiras la presión y otra vez se vuelve a llenar claramente. Eso se llaman arañas vasculares, ¿no? Que acá se ven un poquito tenues, acá, por ejemplo. Se buscan donde en la pared torácica, en la pared abdominal, también en cara, un cuello, ¿no? Esas son las zonas donde aparecen estas arañas vasculares que identifican un estigma hepático. Y estas son las clásicas palmas hepáticas. No todo eritema de las palmas de las manos constituye un eritema palmar. Ustedes van a ver que los pacientes con lupus tienen eritema en la palma, pero es un eritema global. En cambio, y sobre todo que afecta a los dedos y la región periungueal, en el caso del paciente con lupus. Cuando es un paciente con hepatopatía crónica, van a tener la región tenar e hipotenar. Aparte del eritema, van a encontrar hipotrofia de estos músculos. Entonces, ¿a qué llamamos palmas hepáticas? Aquellos pacientes que presentan eritema con atrofia de los músculos de la región tenar y hipotenar. Eso es lo más importante. El resto puede estar libre de eritema. A veces está eritematoso, pero lo que no debe faltar es esto. Entonces, para decir que un paciente tiene eritema palmar, deben presentarse dos características. Atrofia o hipotrofia de músculos tenares y hipotenares con eritema en esas zonas. Esas son palmas hepáticas. Y acá tiene una evidencia
muscular, en la coartación con compromiso de toda la palma, pero lo importante es que miren la atrofia de los músculos tenares y hipotenares, ¿no? Con eritema. Entonces, eso es importante. A veces se acompañan de otras condiciones crónicas, como son las uñas en vidrio del reloj, la fragilidad ungueal, etc. ¿En qué consiste la contractura del Dupuytren? La contractura del Dupuytren se caracteriza porque el cuarto y quinto dedo hace una flexión forzada, ¿no? Así el paciente lo quiere estirar, no puede, obedece a un contexto de estrógenos elevados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una fascia que gobierna el cuarto y el quinto dedo, y eso es otro estigma hepático que deben tener en cuenta, ¿no? Y la fascia cirrótica se refiere a aquel paciente que tiene hipertrofia parótida, sobre todo en gente con hepatopatía crónica secundario a alcoholismo crónico, ¿no? Tiene pseudoexoftalmo, se da la impresión que los ojos están un poco protruidos y es por la delgadez del paciente, ¿no? Las conjuntivas pueden estar ictéricas y tener arañas vasculares. Eso constituye una fascia cirrótica, ¿no? Del paciente con cirrosis. Pero es una peculiaridad que no siempre la van a encontrar. Y ya cuando pasamos a otro componente de hepatopatía crónica, no necesariamente estigma hepático y la ictericia. La ictericia es un tinte que aparece primero en las mucosas y después en la piel. No existe ictericia de piel sin ictericia en mucosas. Van a tener, sí, claramente gente que tiene las palmas de las manos amarillas, la planta de los pies amarillos, pero las escleras están limpias. Bueno, las escleras en sí son transparentes, ¿no? Lo que pasa es que a través de las escleras vemos a través de la conjuntiva vemos las escleras. Y las escleras, pues, son de color blanco, ¿no? Pero cuando están pigmentadas de alguna tonalidad de amarillo, pues hablamos de ictericia. Pero en la historia ponemos escleras ictéricas, escleras transparentes, ¿no? O conjuntivas transparentes. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Hay gente que puede tener palmas y planta de los pies amarillos, que dan la impresión que fueran ictéricos, pero cuando ustedes les revisan los ojos están limpios. Eso obedece a un exceso de carotenos, ¿no? Es una hipercarotenemia, ¿no? Gente que consume mucha papaya, gente que consume muchas zanahorias, mucho zapallo, tienden a hacer eso, ¿no? Es más, hay un apelativo de la gente que viene de Huánuco, ¿no? A ellos les llaman pata amarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consumen mucha papaya y la planta de sus pies están, pues, amarillos, ¿no? Pero cuando revisan los ojos no hay ictericia. Entonces, lo primero que aparece de ictericia es en las mucosas. ¿Dónde se evalúa? En la región conjuntival. Para eso le baja un poquito el párpado inferior y ahí ven que está amarillo los ojos, ¿no? La parte blanca está amarillo. Esa es una, y la otra es pedirle que abra la boca y levante la lengua contra el paladar. Y en el lecho sublingual, allí va a encontrar ictericia. Eso ocurre cuando las bilirrubinas alcanzan 2 a 3 miligramos por decilitro. Y ya en el tiempo después a esa eventualidad, se va a pigmentar el resto de la piel, ¿no? La cara, el abdomen, etc. Pero repito, no existe ictericia de piel sin compromiso mucosa. Primero es mucosa y después se compromete el resto de la piel. Ahora, por la tonalidad de la ictericia hay 4 subtipos, ¿eh? En la transparencia están claramente mencionados. La ictericia flavínica corresponde a procesos hemolíticos, ¿no? Por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, una malaria, una bartonelosis, por poner unos ejemplos, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Es un amarillo patito, ¿no? Es un amarillo como cuando utilizan hay un producto que utilizan el caucau, en esa comida criolla, palillo, ¿no? Es un amarillo palillo, y eso es una ictericia flavínica que sugiere la posibilidad de una hemólisis. En cambio, cuando la ictericia es rubínica, es un amarillo anaranjado. Ese amarillo anaranjado nos dice que hay una hepatopatía de carácter celular, ¿no? O sea, hay una hepatitis viral, hay una leptospirosis, una fiebre amarilla, ¿no? ¿Y cómo se aprecia? Es un amarillo anaranjado, es como cuando ustedes van a la playa y a las 5 o 6 de la tarde ahí están con el enamorado o la enamorada y el sol romántico, el sol comienza a caer en el horizonte y se ve así un anaranjado medio incandescente, así se ve la rubínica, es un amarillo anaranjado. Entonces eso nos dice que hay un daño hepatocelular.
cuando la ictericia es verdínica, cuando es un verde limón, un verde claro, ¿qué nos dice? Que hay una obstrucción de carácter benigno, ¿no? Por ejemplo, cálculos en colédoco, fasciola, áscaris que se han metido al colédoco, ¿no? Eso es una ictericia verdínica. En cambio, una ictericia melánica es un amarillo verde petróleo, es un amarillo plomizo, ¿no? Eso nos dice que hay una neoplasia, ¿no? Cáncer de vía biliar, puede ser un cáncer de páncreas, puede ser un colangiocarcinoma, puede ser un ampuloma, son neoplasias de vía biliar, que dicho sea de paso, son las neoplasias más agresivas. Cuando dan síntomas, ya no hay nada que hacer, es un paciente que tiene un estadio 4 y le quedan pocas semanas de vida. Los cánceres más agresivos son los de vías biliares y páncreas. Entonces, atención a estos datos, ¿no? Flavínica es un amarillo patito, un amarillo claro, traduce hemólisis. Rubínica es un amarillo anaranjado, traduce daño hepatocelular. La verdínica es un amarillo verde limón, un amarillo claro, una obstrucción de carácter benigno. Y las obstrucciones malignas es melánica, ¿no? Es un verde petróleo, un verde oscuro, un verde plomizo, un amarillo plomizo, ¿no? Entonces, eso es lo que sugiere que acá lo estamos refrendando, acá falta la melánica, ¿ya? Pero esas son las características y en qué caso sospechamos tal o cual, ¿no? Acabo de mencionarlo. Muy bien. Ahora pasemos ya al examen físico propiamente del hígado. Acá vamos a tener los cuatro pasos para los aparatos y sistemas: inspección, percusión, palpación. Y la auscultación tiene ciertos bemoles, ¿no? Entonces, la inspección obviamente es de bastante utilidad, que trataremos de buscar, por ejemplo, una incisión de Cocker, ¿no? La incisión de Cocker, se escribe Kocher, es una incisión subcostal, ¿no? Que nos dice que el paciente probablemente lo han operado de la vesícula, ¿no? A veces también pueden ser operados de un cristidiatídico en el hígado, ¿no? En cambio, cuando la lesión va paralela a la línea media, se llama paramediana. En este caso es una paramediana derecha, probablemente una apendicitis, ¿no? O una incisión de McBurney, ¿no? En forma oblicua en el punto de McBurney. Eso habla de que el paciente tuvo una apendicitis, ¿no? Entonces, estas son cicatrices que deben ser descritas en la historia clínica. En todo caso, si no se acuerdan los epónimos, pongan cicatriz posquirúrgica subcostal derecha, ¿no? Así lo describen. Hay que describir la forma del abdomen. Es un abdomen distendido, es un abdomen balonado. Esa diferencia la hacen algunos semiólogos. Es balonado cuando es por gases, distendido cuando es por líquido, ¿no? Hay que evaluar si hay una circulación colateral como acá, es un poquito tenue, no como los ejemplos que hemos visto anteriormente. Es una ascitis a tensión que produce protrusión de la cicatriz umbilical, ¿no? Hay que señalar claramente que tiene una posición excéntrica, ¿no? El ombligo tiene que estar acá a esta altura, al centro. Cuando por efectos de la ascitis está fuera, se pone cicatriz umbilical excéntrica. Circulación colateral, ascitis a tensión, ¿no? Entonces, es un abdomen totalmente distendido, ¿no? Entonces, de esa forma tienen que describir en su historia clínica. Luego, es pertinente reparar en la circulación colateral. Cuando es en cabeza medusa, es una forma, y cuando avanza por las partes laterales, que ustedes han visto las fotografías, pues es obstrucción de la cava inferior, ¿no? Eso en cuanto a la inspección. En cuanto a la percusión, hay que medir lo que se llama el span o altura hepática, ¿no? Los clásicos dirán span hepático. El span a nivel de la línea media clavicular es en promedio de 6 a 12 centímetros. Cuando superan los 12 centímetros estamos hablando de una hepatomegalia. En cambio, a nivel de la línea medio esternal o paraesternal derecha, básicamente es hasta 8 centímetros. Entonces depende de dónde midan la altura hepática para decir que el paciente tiene o no tiene una hepatomegalia, ¿no? Entonces, para definir correctamente la hepatomegalia, tienen que buscar el límite superior. No basta palpar el límite inferior. A veces, cuando uno palpa la parte inferior, se puede equivocar. De repente, es un paciente que ha descendido el hígado, porque, por ejemplo, es un gran quemado, por ejemplo, ha bajado 15, 20 kilos de peso, entonces el hilo hepático que sostenía a la silueta hepática se cae, entonces el hígado aparece más abajo. Y ustedes cometen un gran error si solamente le palpan el borde inferior, entonces dicen hígado a 8 centímetros debajo del borde costal, dicen hepatomegalia. Y no tiene hepatomegalia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes percuten el límite superior, van a encontrar que la longitud a nivel de la línea media es de 12 centímetros, por lo tanto no hay hepatomegalia.
Parece que hay hepatomegalia, tienen que señalar que tiene más de 12 centímetros. Entonces, por eso hay que comenzar a percutir desde la horquilla supraesternal a ese nivel. Llevan sus deditos hacia la línea media clavicular y desde esa altura van percutiendo la caja torácica. Al principio va a encontrar timpanismo, hasta que un momento u otro cambia esa sonoridad. De timpánico pasa a mate, entonces dicen, acá está el límite superior. Entonces, como repito, al nivel de la línea media clavicular marca un puntito en el momento en que cambia ese timpanismo a matidez. Eso va a ser límite superior. Y ya por palpación van a tratar de encontrar el límite inferior. Encontrar el límite inferior también a nivel de la línea media clavicular, ponen un puntito y luego con una regla miden. 12 centímetros normal, 14, 16, hepatomegalia. Eso hay que hacer para decir que realmente tenga hepatomegalia. En ocasiones, lo que preguntaron ayer es que la matidez hepática puede desaparecer. ¿Por qué? Porque el colon se ha interpuesto. Eso se llama signo de chilaiditis, está presente en el síndrome de chilaiditis. O hay un neumoperitoneo, gente que fue sometida a una cirugía laparoscópica, le inyectaron aire, le retiran después de la operación, pero no es suficiente, siempre queda un poco. Eso se llama signo de Joubert. Es un hallazgo entre clínico y radiológico. Cuando tomamos una radiografía, va a encontrar una radiolucidez subdiafragmática. Eso nos dice que hay aire a ese nivel. Y no es que se haya perforado una víscera, pero también se produce con eso, ¿no? Con la perforación de una víscera hueca. En gente que tiene diverticulitis, por ejemplo, en gente que tiene apendicitis, se perforó, puede haber neumoperitoneo. O en gente con úlcera péptica, ¿no? Entonces, radiológicamente, en pacientes que están de pie, se va a encontrar una radiolucidez subdiafragmática. Acá estamos haciendo lo que acabo de explicar, ¿no? Midiendo la altura hepática. Estamos percutiendo a nivel de la línea media clavicular para ver cómo es que el timpanismo cambia a mate. Ahí marcaremos con un puntito, ¿no? Y habiendo buscado el límite inferior, pasamos con una regla para decir cuánto de altura tiene, ¿no? Otro signo que hay que buscar es la matidez desplazable. ¿En qué consiste? En que al paciente lo tengo que percutir, ¿no? La mano izquierda pone los deditos y con el dedo medio derecho van percutiendo como si fuera un tamborcito, pues, ¿no? Como si fuera una baqueta. Van percutiendo y en la zona donde encuentran matidez se quedan ahí. Al paciente lo ponen de cúbito lateral, como en este caso, ¿para qué? Para que el líquido que está en esta zona por gravedad se caiga a la parte de declive. Y sin retirar los dedos, vuelven a percutir acá. Lo que era mate al inicio, ahora se ha vuelto timpánico. ¿Qué significa? Que el líquido que estaba a este nivel se desplazó hacia la parte de declive. A eso se llama matidez desplazable. ¿Qué traduce la matidez desplazable? Ascitis. Entonces, cuando ustedes presenten sus historias, el médico asistente, el residente, ¿tiene o no tiene ascitis? Le dicen sí, ¿por qué? Tiene matidez desplazable, es una respuesta, ¿no? Otra consideración para decir que un paciente tiene ascitis es el signo de la oleada. ¿En qué consiste? Acá se pone una mano que interponga la vibración que produce el golpear un área para que no sea una vibración transmitida a través de la pared abdominal. Entonces, esta mano interfiere con eso. Acá percuten, dan golpecitos y hay otra mano que está palpando las olas que se forman. Entonces, cuando uno percute acá, se forman olas y hay ascitis, ¿no? Entonces, uno percibe acá, es además signo de la oleada. Llegan las olas que uno está produciendo del lado derecho hacia el lado izquierdo. Signo de oleada positivo. Esto se hace cuando hay ascitis moderada. Indudablemente, cuando hay ascitis a tensión, eso no funciona. ¿Por qué? No se desplaza la ola, está a tensión. Es como el abdomen que han visto hace un rato, una enorme distensión con cicatriz umbilical excéntrica, ¿no? Y repito, solamente para pacientes con ascitis moderada, ¿no? Otro signo que hay que buscar es el signo de Murphy. Acá lo están buscando desde muy abajo, pero el punto de Murphy es de la cicatriz umbilical al hombro derecho tras una línea imaginaria y en la intersección con la parrilla costal, ahí está el punto de Murphy, a esta altura más o menos, ¿no? Entonces ustedes van buscando desde la parte más inferior y si hay dolor cuando presionan esa zona dirán Murphy positivo. ¿Qué traduce el Murphy? Que hay una inflamación, irritación de la vesícula, ¿no? Entonces, para fines de evaluar el tamaño del hígado hay que determinar el borde hepático, ver si ese borde pues presenta masas, si es dolorosa, si la consistencia es cauchosa o es pétrea, ¿no? Si es pétrea, obviamente estamos hablando de un cáncer, ¿no?
y sí se moviliza con la respiración. Entonces ya vamos a ver que cuando se palpa el hígado, ustedes en expiración están profundizando su palpación y en inspiración el hígado desciende. Entonces ustedes ahí están calmos y el hígado que desciende choca contra sus dedos y dice, acá está el borde, ¿no? Entonces eso es el proceso de palpación. Para eso hay una serie de maniobras, ¿no? La maniobra de Rossby, de Matthew, etc. Entonces, ¿cómo es el Rossby? Es una palpación a dos manos con los dedos en línea. Noten que acá los dedos están en línea, ¿no? Y el paciente está en decúbito dorsal, el examinador se coloca en la porción cefálica del paciente y de esta forma se palpa, ¿no? Con dos manos. El método de Rossby. El otro método es el método Gilbert. Acá hay oposición de los dedos, ¿no? También tratando de buscar el límite inferior del hígado. Esta es la posición de bimanual de Gilbert, ¿no? Y esta otra es la maniobra de enganche de Matthew, ¿no? Nuevamente el examinador en posición cefálica forma como un gancho tratando de buscar el borde inferior del hígado. Eso se llama maniobra de enganche de Matthew. Entonces, habíamos dicho que cuando ustedes palpan, en expiración profundizan, ¿no? Generalmente la punta de los dedos lo dirigen hacia la línea medioclavicular, no como acá que está en oblicua. Claro que el hígado tiene una forma triangular, entonces por eso el motivo puede ser válido de esta manera. Acá se ve mejor. En inspiración, el examinador se queda al acecho. No profundicen, no empujan la mano hacia arriba. Simplemente se quedan ahí estáticos y con la inspiración el hígado desciende y va a chocar contra sus deditos. De esa forma es que ustedes van a palpar el límite inferior del hígado, ¿no? Es la maniobra correcta. En expiración están presionando, buscando el límite inferior y cuando el paciente inspira, ahí se quedan al acecho. Esta es la maniobra de Matthew, la maniobra del enganche. ¿Para qué sirve el estetoscopio? Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la auscultación en el hígado, ¿no? Y sí tiene utilidad, ¿no? Cuando el paciente tiene una ascitis importante, no van a poder palpar el límite inferior del hígado, por más que intentan, y más si es un obeso. Entonces, en ese caso, hacen este método, el rascado. ¿En qué consiste? En que yo pongo el estetoscopio en la zona correspondiente al hipocondrio y voy rascando, ¿no? Ustedes van a notar que el ruido que se produce difiere cuando alcanzan el borde hepático. Acá suena diferente y acá suena de otra forma. Entonces, acá está el borde hepático, ¿no? Eso es por el método de rascado. Pero también, cuando auscultan, van a encontrar dos hallazgos importantes, ¿no? Uno es el frote. Así como existe frote pleural, frote pericárdico, y es porque las hojas, tanto visceral como parietal, de esas serosas se inflaman. Igualito acá en el Gleason se puede inflamar. Eso ocurre en una condición que se llama perihepatitis, causada por gonococo, ¿no? También se llama síndrome de Fitzhugh-Curtis. El síndrome de Fitzhugh-Curtis es una perihepatitis gonocócica y allí lo que van a encontrar es un frote a nivel del hipocondrio derecho. Entonces, frote a ese nivel sugiere una perihepatitis. Pero también pueden encontrar soplos, ¿no? Cuando un paciente tiene un hepatocarcinoma y ustedes al auscultar encuentran un soplo a nivel del hipocondrio derecho, atención a la música, es un paciente que clínicamente sugiere la posibilidad de un hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque los hepatocarcinomas son altamente vascularizados, ¿no? Entonces, por eso interesa, a pesar de que la auscultación usted diría no es de utilidad en el hígado y que es más que nada su gran utilidad radica en examinar vísceras huecas. No es así. Esta víscera sólida ofrece alternativas semiológicas importantes. Y entonces, cuando nuestra conclusión es hepatomegalia, pues hablaremos de problemas inflamatorios, congestivos, enfermedades de depósito, infiltración celular, hiperplasia del res, tumores propios del hígado, o cuando ya existe fibrosis, estamos hablando de cirrosis. Estos son ejemplos claros en los cuales hay hepatomegalia. Ustedes dirán, pero la cirrosis del hígado está pequeñito. Sí, ciertamente. En estadios iniciales, el hígado se pone grande. Y ya en estadios más avanzados, el hígado cirrótico es un hígado pequeñito, ¿no? Menos de 8 centímetros a nivel de la línea medioclavicular. Y entonces, como resultado de esta evaluación, ustedes van a tener hepatomegalia. Pero primero tengo que descartar que no tenga una tosis hepática. La tosis hepática es el descenso, la caída del órgano, debido a que es un gran quemado, bajó de peso importantemente. Es lo que les acabo de explicar. Por eso hay que buscar el límite superior y el borde inferior, ¿no? Antes de decir que el paciente tiene hepatomegalia. Entonces, después que he hecho esa maniobra, sí ya estoy en condiciones de decir que el paciente presenta hepatomegalia real, y esto es global o es a promedio de un lóbulo.
Hay que ver la superficie del hígado, el borde, si es cortante, si es romo, la superficie si es anfractuosa, nodular, la consistencia si es cauchosa, es pétrea o es normal. Si hay dolor, cuando ustedes palpan y le duele, pues eso hay que reportarlo, ¿no? Otros hallazgos paralelos pueden ser ascitis, ictericia. Aparte puede tener un trauma ocupado que nos dice que el espacio que corresponde a una zona donde debe haber timpanismo está mate, y eso nos dice que es esplenomegalia. O aparte se acompaña de adenomegalia o de picos de fiebre. Entonces, si hay hepatomegalia combinado con uno de estos, nos hace sospechar determinadas patologías. Así, por ejemplo, si el paciente tiene hepatomegalia con ictericia, pues pensaremos en una colestasis, ¿no? A nivel colédoco, de repente hay un parásito, un cálculo, una neoplasia. Pero también cursa con hepatomegalia más ictericia gente con hepatitis, sea viral o tóxica, ¿no? Colangitis, hígado graso, anemias hemolíticas. Esas son situaciones que van a dar hígado grande con ictericia, ¿no? Pero también puede tener hígado grande con ascitis, obviamente cirrosis hepática, el core pulmonar derecho, ¿no? Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho, en forma retrógrada se va generando edemas, ¿no? Entonces, esto también se llama cirrosis cardíaca. No es por hepatitis viral, no es por alcoholismo, no es por hígado graso. Es un paciente que tiene falla cardíaca derecha y que en el tiempo ese remanente que va quedando de líquidos en el lado derecho se transmite al hígado y eso le hace perder función al hígado. Eso se llama cirrosis cardíaca. La pericarditis constrictiva también da el mismo problema. Se ve en tuberculosis el pericardio, ¿no? O en el síndrome de Bad-Chiari que ayer conversábamos, ¿no? Son formas del síndrome antifosfolípido caracterizadas porque se produce coágulos en las suprahepáticas, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de Bad-Chiari, cursa con hepatomegalia y ascitis, indudablemente. Pero también el paciente puede tener hígado y vaso grande, ¿no? Cirrosis, hepatitis viral, hemocromatosis, las enfermedades de depósito, Pompe, von Hierke, etcétera, ¿no? Las amiloidosis, que es otra enfermedad en la cual se deposita amiloide en diversos órganos, sobre todo en hígado y en vaso, ¿no? Y así por el estilo. También pueden encontrar paciente que además del hígado grande tiene los ganglios grandes, ¿no? Obviamente eso nos sugiere fuertemente linfomas y leucemias, ¿no? A veces también policitemia, anemias hemolíticas. Entonces, también el paciente puede tener hígado grande y además tiene fiebre. Entonces, está en su derecho de plantear tifoidea, brucelosis, tuberculosis, paludismo, etc. Sífilis. Calazar es una forma de tripanosomiasis que ya no, que en Sudamérica no lo vemos porque esto es patrimonio exclusivo del África, ¿no? Y en ocasiones también tendrán la oportunidad de ver que solamente hay hepatomegalia aislada, en el hígado graso, en la tuberculosis, en su versión granuloma tuberculoso, al igual que la sífilis, que ya no se ve hace como 50 años, abscesos, etc., ¿no? Y también hay hepatomegalia irregular, un área nada más. Los abscesos están pegados a las partes distales, la hidatidosis, los tuberculomas, están hepatomegalia que no es uniforme, que no es regular. Entonces, hasta aquí estamos revisando todo lo que corresponde a la semiología del hígado, ¿no? Ahora pasemos rápidamente a hablar de la semiología de las vías biliares. Yo supongo que están un poco cansados, esto lo vamos a resumir en algunas transparencias. Como en cualquier otro orden de cosas, hay que hacer la filiación, hay enfermedades propias de acuerdo a los grupos etarios. Por ejemplo, en el grupo de los neonatos, en los primeros 28 días de vida, pues uno tiene que diagnosticar a 13 vías biliares. Esto es improbable en una persona de 50 años, ¿no? Han tenido que corregir eso. Los adolescentes son más propensos a tener cálculos en vía biliar, sobre todo en vesícula, por los procesos hemolíticos, en adultos cálculos y en adultos mayores neoplasia, ¿no? Si más 50, 60 años, plantea neoplasia. También, de acuerdo al género, las mujeres asientan más frecuentemente cálculos y las neoplasias son también frecuentes en ellas, ¿no? Igualmente, cuenta el antecedente de enfermedades hemolíticas que pueden tener carácter hereditario, gente que tiene previamente la colocación de prótesis valvular, por ejemplo, gente con tifoidea, etcétera, ¿no? O gente con enfermedades hemolíticas dentro de las familias, hay que poner eso en la historia clínica. Los síntomas que nos dicen que hay afección de la vía biliar son los que están en esta transparencia: dolor abdominal, náuseas y vómitos, ictericia, color, hipocolia, dispepsia, prurito, fiebre, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del dolor abdominal, ya hemos señalado anteriormente y también su práctica, supongo que lo han revisado, hay que ver la localización, el tipo, la intensidad, la irradiación, factores que lo desencadenan, factores que lo alivian.
¿no? Entre otras características. Es lo mínimo que tienen que colocar, ¿no? Entonces, tiene que ser completo su descripción. Las náuseas y vómitos igualmente son postprandiales mediatos e inmediatos y el contenido de los vómitos, ¿no? Y si los vómitos son precedidos de náuseas. Si no son precedidos de náuseas, repito, eso es hipertensión endocraniana. Igualmente verán qué tipo de ictericia, ¿no? Es flavínica, rubínica, verdínica, melánica, ¿no? Verán cómo está la orina, si está como Coca-Cola, estamos frente a una coluria, ¿no? Hipocolia, esas es pálidas y blancas cuando hay acolia, ¿no? Prurito por depósito de pigmentos biliares, ¿no? En gente con hepatopatía crónica, ¿no? Hablo de una obstrucción crónica, gran prurito, ¿no? Escozor, uno de los síntomas más molestos. Dispepsia por disquinesia vesicular, eructos, flatulencia, fiebre asociada a problemas de vías biliares, manifestaciones generales, hiporexia, malestar general, baja de peso, sobre todo cuando hay neoplasias. Y normalmente cuando ustedes examinan la vía biliar, la vesícula pues no es palpable, ¿no? ¿Por qué? Porque está debajo del hígado. Entonces, esto en condiciones normales no se palpa. Sin embargo, cuando hay una neoplasia sí se va a palpar y vamos a ver más adelante eso, ¿no? Hay que describir desde el punto de vista de inspección si es una fase dolorosa, como por ejemplo los pacientes que tienen cálculos, si está ictérico, si hay lesiones de rascado, ¿no? Las personas que tienen cirrosis biliar primaria tienen gran prurito. Y cuando ustedes revisan las piernas, las espaldas, pues se ven cicatrices, ¿no? De que se ha rascado, ¿no? Hay que evaluar si hay deshidratación, desnutrición, entre otras cosas. Y ver, pues, lo que acabamos de mencionar, el síndrome de Murphy, para descartar que no tenga con una colecistopatía, ¿no? Ahora, si logramos palpar la vesícula, eso se llama el signo de Courbevoie-Terrier. ¿Cuándo la vesícula se hace palpable? Hemos dicho que normalmente no se debe palpar la vesícula. Cuando alguien dice palpo vesícula de tales características a tal nivel, eso me quiere decir que el paciente tiene un cáncer de páncreas. Cuando el cáncer de páncreas prolifera, empuja la vesícula y la hace palpable. ¿Qué característica tiene esa vesícula palpable? Es no dolorosa. Es simplemente porque la neoplasia está rechazando a la vesícula, pero no es porque la vesícula esté infiltrada por la neoplasia, por eso es que no duele. Entonces, a eso se llama signo de Courbevoie-Terrier. Repito, el signo de Courbevoie-Terrier es la palpación de la vesícula no dolorosa secundaria a una neoplasia de páncreas. El signo de Murphy, están tratando de buscar de la cicatriz umbilical al hombro derecho en la intersección con la parrilla costal, si es positivo o no. Y consecuencia de haber hecho este examen, pues se pueden plantear síndrome doloroso abdominal, síndromes ictéricos obstructivos, tumorales, febril, de acuerdo a lo que encuentren. Cólico biliar, colecistitis aguda, caracterizado porque hay dolor abdominal, básicamente en el hipocondrio derecho con fiebre y leucocitosis, sugiere una colecistitis. Acá se puede deducir de que cuando esto es evolutivo, termina en una colangitis, ¿no? La colangitis consiste en que el paciente tiene una triada de Charcot. Esta es pregunta de examen de todos los años, ¿no? ¿En qué consiste la triada de Charcot? Que hay un dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Es un dolor que no calma con nada. Ustedes le ponen una iosina, que es la buscapina, le calma media hora y a la media hora otra vez está con dolor. Se cambian a Plidan o cualquier otro antiespasmódico, amotropina, le calma un ratito y vuelve a tener problema, Fiebre, igualmente que no se puede controlar. Le ponen una antalgina, un metamisol, le bajó media horita, a la hora otra vez. Le ponen novalgina, fenalgina, todas las antalginas que cae un ratito y vuelve a subir. Entonces, dolor recurrente, fiebre recurrente, ictericia, eso es la triada Charcot. ¿Qué me quiere decir? Que la vía biliar, en particular la vesícula, está llena de pus. Este paciente tiene que ser operado de urgencia. Si no operan, ese paciente va a fallecer, porque hace shock séptico y de eso fallecen. Les voy a comentar una experiencia totalmente desagradable. Paciente de 80 años de edad, acude a la emergencia con fiebre, ictericia y dolor abdominal. Lo manejan con sintomáticos. Está haciendo hipotensión arterial. Obviamente está en sepsis. Llaman al internista. El internista lo examina. Encuentra la triada de Charcot y claramente en la historia pone paciente con triada de Charcot, sugerente colangitis, cirugía a la brevedad posible.
Es la sugerencia. El cirujano dice, no, estoy cansado, no, tengo otra operación y hay emergencia, se trabaja duro, ¿no? Pero lo van posponiendo, lo van posponiendo. Recuerden que cuando hay apendicitis, cuando hay colangitis, en 24 horas se perfora la víscera, da peritonitis y eso mata. Esta paciente le entraron a las 48 horas, ya se había perforado. Peritonitis, entra UCI y fallece la paciente. A la semana, todos citados en una comisaría X, denuncia penal, pasa al juez, el familiar pide reparación civil 100.000 soles y lo suspenden en su actividad como médico por 2 años. ¿No? Entonces le quitan la licencia y si quieren trabajar en una clínica no pueden. ¿No? Entonces miren cómo termina una condición que ustedes clínicamente lo advirtieron, sugirieron que se opere, pero la desidia, la negligencia, terminó en muerte. La familia no se queda así nomás. Ahora se quejan por quítame estas pajas. Existe su salud, existen varios organismos en los cuales los pacientes se quejan de todo. Pues practiquen una buena medicina, hagan de la semiología su bastión, examinen, pero al margen de eso tienen que escribir la historia. Es otra falencia de la gente de Villarreal. Ya más adelante les contaré otras experiencias que los chicos de Villarreal pasan porque no colocan todo lo que deben colocar. Cuando evolucionan al paciente, ponen la fecha, la hora, si se encontró tal, llegó tal examen, consulté con el residente. Todo tiene que anotar la historia. Cuando no anotan eso, son sometidos a una denuncia. Cuando los llama la policía, les preguntan. Y como ellos están asesorados también, los van a poner contra la pared. Si son de residentes de primer año para arriba, son imputables. Los que son inimputables son los internos. Porque se supone todavía están en entrenamiento y tienen un tutor. El que va a la cárcel es el residente de primero, segundo, tercer año, el asistente, el jefe de servicio, jefe de departamento. El interno no, pero ya se pasaron un mal rato y no esperen llegar a ser médicos para practicar una medicina de la buena, como decían los viejos maestros, ¿no? Muy bien, entonces eso era lo que queremos transmitirles. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, estamos ya a escucharlos. Largo, tedioso. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Ya, doctor, una consulta. Le cuento como una experiencia personal, familiarmente. He tenido un familiar que ha recurrido a los hospitales recurrentemente por dolor tipo cólico, a nivel de casos de mesogastrio. Y siempre le han ido dando buscapina, metamisol, y obviamente que le calmaba. Pero le calmaba 3 días y regresaba nuevamente por el dolor. Hasta que más o menos en 7 días de evolución, 8 días de evolución, el dolor ya era insoportable. Y dijeron que ya no era una apendicitis, sino que ya se había convertido en una peritonitis. En ese caso, doctor, ¿qué tan prudente en todo caso sería administrar los antiespasmódicos, ¿no?, los analgésicos en ese tipo de... ¿Se fue su audio? ¿Terminó su pregunta? Los antiespasmódicos enmascaran el dolor. Definitivamente, ¿no? La apendicitis tiene una secuencia, ¿no? Tiene una triada. La apendicitis de carácter agudo. No deben administrar antiespasmódicos cuando no hayan descartado apendicitis. Entonces, todo paciente que tenga dolor abdominal está prohibido dejarle un antiespasmódico si no lo ha examinado. Primero tienen que examinar, buscar todos los signos de apendicitis. Buscarán la maniobra de San Martino, Rob, Sigmar, Burne, Bloomberg, obturador, psoas, etcétera, etcétera. Todo lo que conozcan sobre apendicitis. Basado en la sospecha de la triada que consiste en hiporexia, fiebre y dolor abdominal migratorio. Entonces, si ustedes ya le han hecho las maniobras, está negativo, tienen luz verde para ponerle antiespasmódicos. Si ustedes le administran antiespasmódicos sin haber examinado, se pueden equivocar. Entonces, inclusive tiene que ir mucho más allá. Existen cuadros de apendicitis atípica. Lo clásico es que uno encuentra el McBurney positivo, encuentra el Robson positivo,
Entonces, en ese contexto pide un hemograma, leucocitos, desviación izquierda, entra a la sala. Y si hay dudas, la duda favorece al paciente. El cirujano tiene un axioma que dice, ante la duda, entro mejor. ¿Qué pasa si el paciente, por si acaso, no existe apendicitis crónica? La apendicitis es aguda, en 24 horas se perfora para bien o para mal. Cuando se perfora, se puede producir un fenómeno que trate de cohibir esa peritonitis generalizada, porque el material purulento se esparce en toda la cavidad peritoneal. Pero hay gente que con muy buena suerte forma lo que se llama el plastrón apendicular. ¿En qué consiste? En que todo el omento, el peritoneo, va y le hace un ovillo al apéndice que se ha perforado. Y el material purulento queda condensado en una peritonitis localizada. Entonces, esa peritonitis localizada ya no necesita cirugía. Ya pasó su tiempo de cirugía, pero eso es excepcional, ¿no? Porque normalmente las apendicitis pues deben ser operadas dentro de las primeras 24 horas. Cuando ya el paciente ha pasado más de las 24 horas y lo han manejado con antiespasmódicos o por precaución le pusieron algún antibiótico, eso puede hacer que el paciente tenga la chance de que forme un plastrón. Pero esa es la excepción, no es la regla. De tal manera que hay necesidad de tener en cuenta esta posibilidad. Pues repito, los pacientes con sospecha de apendicitis primero tienen que examinar. Si examinando han descartado que tenga apendicitis, pues tienen derecho a ponerle su antiespasmódico. Ahora, hay enfermedades que van a simular una apendicitis, ¿no? Por ejemplo, el saturnismo, por ejemplo, la porfiria, y muchos de ellos terminan en sala de operaciones y cuando entran no hay nada, ¿no? La apéndice está normal. Entonces, son diagnósticos diferenciales a tenerse en cuenta. Uno tiene que ser más perspicaz para demostrar que eso no es una apendicitis, ¿no? Entonces, no sé si a tu familiar o a la persona que has referido ya tiene un diagnóstico. ¿Cuál fue la evolución posterior? Después de la evolución, bueno, estoy hablando específicamente, doctor, de una niña de 6 años. Ya, entonces yo asumo que tal vez no ha habido una minuciosa evaluación, porque incluso le sacaron análisis de sangre, pero aparentemente no había algo alterado que hacía presumir tal vez de una apendicitis o algo quirúrgico. Solamente pues la presunción diagnóstica era un dolor abdominal, ¿no? Nada más. Y como le decía, el dolor ha ido evolucionando hasta que llegó a ser una peritonitis. Ahora, posterior a esta peritonitis, pues ha estado pues delicada de salud, ha estado como 15 días en cuidados intensivos. Bueno, le estoy comentando este caso a más de 5 años que ha sucedido. Bueno, en ese caso, y la gran desventaja de los niños es que su peritoneo no está totalmente desarrollado. Recuerden que esto es como un delantal que está en la parte anterior del abdomen. En niños el peritoneo es mínimo. Entonces, cuando se perfora una apendicitis en un niño, no se forma el plastrón. En el adulto sí, hay más chance que se forme el plastrón porque ya está desarrollado totalmente el peritoneo. Entonces, cuando se produce una perforación, hay que colocar sondas de contraabertura, ¿no? Y por ahí drena el material purulento y están hospitalizados mucho tiempo, pues hacen sepsis, hay que cubrir con antibióticos, ¿no? Cuando sí, es joven o niño. Le colocaron, doctor, un dren retroperitoneal, y o sea, tenía dos drenes, un retroperitoneal y uno peritoneal, porque sí, decían que estaba, dijeron en cuidados intensivos, dijeron que fue mucho tiempo, el tiempo que lo dejaron evolucionar la enfermedad, que aparentemente fue una apendicitis, que fue mucho tiempo lo que ha estado, por así decirlo, madurando, y es por eso que ya la infección ha sido generalizada de tal manera que ya abarcaba también el retroperitoneo. Sí, pues es un cuadro grave, ¿no? Por eso hay que evitar que se perfore el apéndice, ¿no? Cuando se perfora el apéndice ya llegaste tarde. ¿Y cuándo es tarde? Cuando ya existe Blumberg. El Blumberg o rebote significa que hay irritación peritoneal.
que ya se perforó el apéndice, ¿no? Entonces, se puede, y posterior a eso quedan algunas secuelas, ¿no? Por ejemplo, hay abscesos que se producen, se ubican en la cavidad de los transepiplones, en el hiato Winslow, etc. Y por más que ya ustedes llegaron tarde, o sea, diagnosticaron peritonitis porque es un abdomen en tabla, ya está duro por todos lados, ya se perforó. Entonces, ¿qué queda hacer en una laparotomía exploratoria? ¿En qué consiste? Que la línea media es un corte enorme, unos 20, 30 centímetros, se exponen todas las vísceras y lo lavan con 20, 25 litros de suero salino. Y aún así, habiendo lavado bien, siempre quedan remanentes. Habiendo recibido cobertura antibiótica, después de meses hacen abscesos subfrénicos, abscesos en la transcavidad, los epiplones, etc. Entonces, por eso es muy serio que se perfore una víscera y que terminen peritonitis, ¿no? La gran mayoría fallecen, ¿no? Algunos, gracias a su resistencia, a su buen sistema inmunitario, a su juventud, pueden salir adelante, pero denota una gran inversión económica y quedan con unas secuelas, ¿no? Entonces, son gente que tiene que llevar varias semanas de recuperación, de rehabilitación, pues, ¿no? Entonces, en niños hay que ser mucho más cuidadosos porque el peritoneo no está totalmente desarrollado, ¿no?, para formar plastrón. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí, adelante, Gustavo. Bueno, buenos días. Justo como estaba hablando de niños, bueno, la literatura menciona en apendicitis que en los adultos debemos ver el signo de McBurney, ya la localización, ¿no?, del ombligo, la fosa ilíaca, la parte, el tercio externo. Pero también dice que en niños se hace el signo de Morris, que también está del ombligo a la fosa ilíaca derecha y el primer tercio, ¿no? ¿Por qué dice la literatura en dos puntos diferentes en los adultos y en los niños? Es por proceso de desarrollo, ¿no? A mi grupo les he pasado un PDF en la cual hay más de 30 signos de apendicitis, ¿no? No es necesario que se lo sepan todos. Es suficiente que sepan 3 o 4 de las formas típicas y 1 o 2 de las formas atípicas. Entonces, hay N nombres, yo mismo no me acuerdo de todos, pero los que más se utilizan son los que he mencionado, ¿no? El McBurney, el Robson, el San Martino, el Markle se escribe, el SOAS, el obturador. Esos son los que más se utilizan, ¿no? Pero hay una lista enorme, ¿no?, con varios epónimos. Entonces, la pregunta que haces es básicamente por el desarrollo, ¿no? El apéndice puede tomar diversas posiciones. Ustedes revisan los libros de cirugía. Normalmente el apéndice está colgando del ciego, ¿no?, para la parte baja, pero eso es lo típico. Existen formas atípicas. Pueden estar detrás del ciego, pueden estar lateralizadas hacia el centro. Entonces, va a ir variando los puntos apendiculares, ¿no? Máximo si es un niño pequeño todavía. Entonces, todavía no hay un desarrollo cabal de todas las vísceras, ¿no? Es por eso que van a encontrar puntos dolorosos en diversos aspectos de la semiología, ¿no? Ah, ya. Más para el desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una duda. Cuando hablamos de la evaluación semiológica del abdomen, incluimos, pues, ¿no?, varios órganos, incluyendo el hígado. Según nos han referido, la secuencia de evaluación del abdomen inicia con la inspección, auscultación, percusión y la palpación. Pero, no sé, entiendo que tal vez cuando si identificamos un problema, tal vez a nivel hepático, ya la evaluación cambia tal vez. En este caso usted mencionó que iniciamos con la inspección, la percusión, la palpación y la auscultación. No sé si me puede aclarar ese tema. Claro. Cuando se refiere al orden que has mencionado al inicio, es para víscera hueca. El hígado es una víscera sólida, por eso en hígado se toma la secuencia normal, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Y por qué se altera el orden cuando es víscera hueca? Porque vamos a alterar los ruidos hidroaéreos. Los primero inspeccionan, la inspección puede ser estática o dinámica, no tocan todavía al paciente. Y si ustedes hacen percusión o palpación, pues van a presionar el abdomen.
Y entonces eso altera los ruidos hirudos, los puede aumentar. Y entonces dejamos escapar la posibilidad de diagnosticar, por ejemplo, una suboclusión intestinal, una obstrucción intestinal. Entonces, primero se ausculta y ya después pueden palpar, percutir, ¿no? Ese es el motivo por el cual los pacientes que van a ser examinados de víscera hueca, primero se ausculta y después se palpa o se percute. En cambio, con el hígado no hay ese problema porque allí es una víscera sólida, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Les agradezco su atención, han sido muy amables. Ya nos estaremos comunicando más adelante. Que tengan buenos días, ¿eh? Buen día. Buen día, doctor. Muchas gracias. Buen día, doctor. Gracias.